Bienvenidos a un nuevo capítulo de HD, Hablándose Diseña. Estamos en el estudio del área de diseño de Universidad Santo Tomás. Tenemos un gran invitado hoy día que viene a compartirnos su experiencia. Queremos aprender de él. Bienvenido, Pato Moreno. Pato Moreno, sí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y, bueno, veamos qué resulta de esto. Por supuesto. Mira, lo que a nosotros nos interesa conversar contigo es, obviamente, nutrirnos de tu experiencia, que nos cuentes un poco cómo nace Pato Moreno, trabajando en el diseño de vestuario, en el diseño en general. Mira, esto no parte muy distinto a lo que es todo el sueño de cualquier chico que quiere ser algo. Siempre supe que quería ser diseñador, lo tuve claro siempre, de hecho en el colegio. Nunca estudié, nunca escribí un cuaderno, mis cuadernos estaban llenos de dibujos, siempre. O sea, no me explico cómo. Nunca repetí, nunca me fue mal. Llegué, pasé. Bueno, y la idea de esto, igual por cosas de prejuicio, nunca me atreví a estudiar diseño de vestuario. Estudié diseño gráfico publicitario. Me vine a Santiago, no soy de Santiago, soy de provincia. Y comencé a estudiar diseño gráfico publicitario hasta que un día mi madre me llama y me pregunta, ¿qué haces estudiando diseño gráfico publicitario si a ti te gusta el vestuario? Al otro día yo ya no fui a clase. Y comencé a investigar, a estudiar y hacer cosas en mi casa hasta que se convertí en lo que estoy hoy día. O sea, tú nombras, por ejemplo, como clave de alguna manera una conversación con tu madre. Sí. O sea, ella ve en ti, de alguna manera descubre o de alguna manera te hace reconocer que en realidad tus habilidades o tus gustos van por un lado. Claro. Era complicado, bueno, pero la validación de mi madre es decir, ya, sabes que hazlo, ya, eso es lo que te gusta y eso me sirve como para ya abrir las manos y decir ya. Vamos. Y en ese sentido, cuando ya empiezas a hacer de alguna manera carrera, te empiezas a meter obviamente en un mundo que efectivamente acá no es muy conocido en realidad. Claro, no es muy conocido para muchas personas, pero a mí me gustaba la moda. Yo conocía perfectamente el mundo, yo sabía quién era quién en el mundo de la moda nacional y en el mundo internacional. O sea, sabía quién eran los número uno, sabía lo que quería hacer. Fue rápido, fue breve, tuve suerte, no sé qué fue, pero... ¿Lo puedes reconocer más o menos? El gran despertar mío fue una feria de novios, se realizó en X lugar acá, donde yo era mi primera presentación en público, se podría decir. Presentaba un vestido, que en ese entonces era creación mía nada más, una idea mía. Me amanecía trabajando, lo presenté y resulta que 2 días después se casaba una figura nacional y le había hecho el diseño el número uno de este país. Perfecto. Con esa suerte, ese vestido ya lo habían fotografiado para una portada que iba a salir en una semana más. O sea, estas cosas todas se adelantan mucho. Y el dueño de esa revista, que era un francés, que venía a entrar a esta revista, primera revista que sacaba en este país, pasó por esta feria, vio que mi vestido era exactamente igual al faldón de este señor número uno, que era un vestido que no se había visto todo. Y él puso el ojo en mí, me llamó, me publicó en la revista y luego de la revista se dieron los desfiles, después de los desfiles se dio televisión y... O sea, y fue rápido. Bonito. En ese sentido, la oportunidad de alguna manera se genera. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ya, mira, si la suerte fue para el pendejo intruso que se metió en un mundo, que se creyó el cuento, que quería hacer algo, fue eso, nada más. Y una vez que estás ya estás dentro más o menos de esto, te enfrentas a un ambiente súper elitista de alguna manera, de claro, mucha competencia, mucho celo. Es que pensemos que el trabajo mío no es una necesidad, es un lujo. O sea, es como tan inestable, es vanidad, es ego, tú tienes que luchar contra tus pares porque tampoco, también hay una necesidad de sentirte el número uno, donde los que están más arriba no quieren que tú llegues más arriba, no quieren ellos perder su trono. Existen muchas cosas, en Chile existe mucho también el compadrastro, ¿no? Existe mucho, yo soy amigo tuyo, yo te voy a apoyar y yo tengo esto y te voy a publicar. Yo te voy ayudando a subir. Exactamente, seas bueno o no seas bueno. Tú ves en televisión comentarios de moda que no son bien aceptados.
ellos, no son buenos. Claro. Porque además que en Chile no tenemos buenos comentaristas de moda. No hay alguien que hable de moda y que sepa de moda. Y si existe ese alguien tiene un amigo diseñador y lo va a defender a él. Y va a pasar por alto muchas otras cosas. ¿Tu inspiración? ¿De dónde viene? Mira, la verdad las cosas que todo el mundo piensa que uno tiene un punto, un lugar, se sienta, se tiene que tomar un champán, tiene que mirar el mar, tiene que... No, eso es mentira, conmigo no funciona, yo no estudié, a mí no me enseñaron a hacer eso. Ajá. Yo soy autodidacta, yo hago las cosas como yo creo, como me gustan. Yo tomo un vestido, tomo un maniquí, envuelvo en tela, comienzo a jugar, hago cortes, sé por dónde voy a borrar. Esto es instinto, lo mío es instinto. Y ese vestido que veo plasmado en un maniquí o en una modelo, me da la idea, la visión para el siguiente. Por lo tanto, al cambiar esas cosas ya aparece un nuevo vestido. Claro. Y cuando aparece este nuevo vestido, hay cosas que no me gustan de sí, se me va al otro y al otro. Bueno. En ese sentido, la inspiración de alguna manera va llegando a medida que tú vas haciendo, en el hacer vas encontrando tal nuevas, cual. Descubriendo y te vas descubriendo de alguna manera a ti mismo. Obvio, como yo no tengo idea de qué soy capaz de hacer, me voy descubriendo día a día. Día a día voy encontrando algo nuevo que me gusta, voy descubriendo nuevas técnicas, voy descubriendo nuevas formas. Y así va funcionando. Creo que hasta el momento ha funcionado. Perfecto, eso es lo que hemos visto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos acá con Patricio, con Pato Moreno, que nos está hablando y nos está contando su experiencia. Volvemos. El mundo. Santo Tomás, tú puedes. Volvemos a HD, hablando se diseña en los estudios del área de diseño de Santo Tomás. Continuamos con Pato. Pato, queremos saber, ¿cuáles son de alguna manera los mayores retos a la hora de empezar a construir tu marca? ¿En qué minuto y cómo se da eso? Los retos es superarse cada día, día a día. Uno nunca sabe dónde va a llegar. Como te dice, este era un sueño de un chico que venía de provincia y que en realidad no me he dado cuenta cómo he ido avanzando. Y los retos están día a día. O sea, ahora se supone que la idea es no caer de donde se está, cada vez subiendo más. Ahora, claro, con todo el tiempo estamos con nuevos retos, ahora ya abrimos en Buenos Aires y eso ya es un reto mayor, o sea, atender Chile, volar dos veces al mes, tener que ir, o sea, una semana en Buenos Aires, otra semana en Chile, otra semana en Buenos Aires, es difícil. Ahora me dice mañana estoy abriendo en Viña del Mar, no sé cómo lo voy a hacer, de ahí ya wow. no sé. Wow. Y esos son retos, pero es que si no lo hago no sé de qué soy capaz. No puedo, sé que no puedo quedar hasta las 2 de la mañana conversando un día aquí porque el otro día igual me tengo que levantar temprano. Eso es lo rico, eso se genera así, esa es la presión, eso me gusta. Eso nace de ti, te lo buscas generar tú, es decir, llenar esta agenda de tareas, así. No, si tú ves una agenda desocupada, mira, una agenda sin nada que hacer, yo me aburro, o sea, yo me deprimo. Me angustio. En ese sentido, ¿consumes diseño? ¿Tú estás constantemente mirando? ¿Qué es lo que te gusta ver? Mira, en Chile no tenemos programas de moda. Hoy en día, antiguamente venía Fashion TV a Chile y grababa los desfiles de nosotros y nos mostraba a nivel de Latinoamérica. Hoy en día ya no tenemos ni eso, no tenemos programas de moda. Alfombras rojas de afuera. Y eso marca igual cierta tendencia en lo que nosotros podemos generar en la próxima temporada. Pero la chilena es muy distinta a lo que uno ve afuera, ¿no? Es media reticente a ciertos colores, a ciertas cosas, no le gusta usar ciertos vestidos. En Chile aún no se nos está tan integrado el lujo en la vida de una persona. Claro, o sea, en ese sentido, por un tema de idiosincrasia, o sea, venimos acostumbrados a que en general... Sobriedad pacata, exacto, una sobriedad que no lo entiendo, porque muchas veces sabemos que las personas acá con mucho dinero no consumen acá en Chile, pero sí van afuera y consumen. Productos de lujo, estaba hablando. Claro, por ejemplo, ahí el tema de lo formal, que es como un tema siempre muy recurrente. Cuando tú te quieres presentar formal, formal no permite colores.
Es como lo que se cree. Es que ciertas cosas, como por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos una gala, una alfombra roja, ya que es la que supuestamente todos vemos en verano y vemos lo que va a pasar y lo que no pasa, que al cabo no es mucho. Claro, te dicen una gala, llegan chicas con vestido corto, llegan chicos que no van vestidos de oscuro, o sea, ¿sabemos realmente lo que es una gala? ¿Estamos preparados como sociedad, como chilenos, a ver una gala y presentarnos en una gala? Exacto. Es difícil. Y ahí en ese mismo programa tú ves que salen como los mejores vestidos, vestidas que tú los mires y dices, ¿pero cómo? Uh-huh. Pero son amigos de... No es justo. Por supuesto. No es justo, porque vemos un mercado grande, además que la televisión valida mucho. En este país la persona se iba a comprar un vestido cuando escucha el nombre tuyo en televisión y dijeron que eras bueno. Aunque no seas bueno, la gente te va a pagar igual. Cuando hay alguien que lo critican de la forma que han criticado años anteriores, que han dejado muy mal a estos diseñadores, tú comprenderás que detrás de ese diseñador hay un taller, de ese taller hay 20.000 personas, esa gente tiene familia, ese diseñador tiene familia. Cuando te critican mal así en televisión, ¿quién va a llegar a tu taller a mandarse un vestido? La televisión valida en este país. Claro. Por lo tanto, hay ciertos errores que se cometen en este país en cuanto a la moda que no estoy muy de acuerdo. Y en ese sentido, ¿de qué manera podemos abrir, podemos acercar el tema? Más allá de acercar, o sea, la moda está ahí, está para todos. Uh-huh. Solamente que no existen los medios de hacer un puente entre la moda y la persona normal. No hay un puente que te enseñe qué es, o sea, no es enseñar, por último mostrar y que tú saques tus propias conclusiones. Uh-huh. No tener una conclusión en base a lo que escuchaste que de este señor que es amigo de este o enemigo de este otro. Claro, o sea, es poco en ese sentido. A la hora tú de trabajar con tu equipo, me imagino, ¿qué es para ti? ¿Es lo macro o es lo micro tu diseño? ¿Es el detalle? El detalle. Porque lo podemos ver en los bordados que lo comentábamos un rato. Mi vestido, el sello de mi ropa es la manualidad. Los míos se puede decir muy artesanal. O sea, cada vestido es único. Yo no puedo repetir mi propio vestido porque no podría, porque no es un vestido que va con patrón, con molde, o no tengo una máquina que tú pones la tela y comienzas a repetir un bordado. No, eso se hace todo manual. Ese sentido. Por lo parte tanto, de tu también sello. Depende del humor en el que estás, que vas a tirar la curva de este bordado hacia acá o la vas a tirar a este lado de acá. Uh-huh. Depende del volumen del vestido, depende si el vestido es más grande, más chico, depende del material, depende de muchas cosas. Por lo tanto, los vestidos son únicos. Uh-huh. Eso es lo que marca mi diseño, que son únicos, que son irrepetibles, que son hechos a mano. ¿Algún diseño en particular favorito? Aún no. O sea, todavía estás descubriendo yo creo que voy a morir así, siempre inconforme. En un campo laboral, de alguna manera, con una competencia tan cerrada y de alguna manera tan, tan celosa, la invitación a los que quieren partir en esto, ¿cuáles son algunos como tips, consejos que tú puedes dar ahí? Paciencia, humildad. En este trabajo no se puede partir sin humildad. O sea, hay que tener la humildad suficiente para aprender de los que están más arriba, para aceptar todo lo que te viene, que es difícil, y para saber que no eres nadie. Por lo tanto, te tienes que bancar horas y horas de trabajo en tu taller, quemarte las neuronas trabajando. Yo me amanecía trabajando. Y me amanecí trabajando para otros diseñadores incluso. Lo mío fue 3 años. En que no, ni siquiera esos 2 años en que yo ya vi mi nombre en televisión, vi mi nombre en un diario, vi mi nombre en una revista, vi a una mujer, digamos en ese momento top de este país, vistiendo mi ropa, que era el sueño que yo tenía cuando eras chico, ¿me entendía? Y eso es lo que uno sueña, yo quería hacer el mejor desfile en este país, quería hacer esto, y todo eso se va logrando. Pero para mí fue breve, la verdad, las cosas. No hay un tiempo, todo depende de la energía y el esfuerzo que uno le ponga. ¿Con cuánta gente trabajas hoy en día? Yo tengo un taller súper chiquito, yo tengo un taller como lo mío muy manual, no es masivo. Somos en el taller 7 personas. 7 personas. Y en ese sentido, ¿tú siempre capitaneas ahí? ¿Eres voz de mando absoluta? Mira, no sé cómo mando. ¿Existe el diálogo, el diálogo, me refiero, de equipo de trabajo? Sí, siempre. O sea, yo soy de esas personas que cree que ellos no trabajan para mí, ellos trabajan conmigo. Perfecto. Somos un equipo, somos un conjunto. O sea, Pato Moreno es mi nombre, Pato Moreno es mi marca, pero Pato Moreno son ellos también. Cuando están trabajando conmigo, ellos también son Pato Moreno. Y me gusta que ellos sientan así porque me gusta que ellos se pongan la camiseta por Pato Moreno. Todos tienen una idea, todos tienen algo que aportar. Además que eso también les da a ellos la posibilidad que se vayan formando y el día de mañana se vayan, instalen en su propio taller y se pongan un nombre. Eso es, yo no los quiero para mí siempre.
Ellos tienen que formarse, ellos estudiaron porque tenían un sueño, que era el mismo sueño que yo tenía. Yo lo estoy cumpliendo. Ellos también tienen el deber y el derecho de cumplirlo. Bueno, a tomar nota, ser creativos, trabajar en equipo, considerarlos a todos, construir marca y perseverancia, y trabajar duro. Pato, te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros, por nutrirnos de tu experiencia y qué grato saber y conocer a un profesional que dice vivo hoy día mi sueño. Así que muy agradecido, y ahora vamos a ir a descubrir dónde anda Miguel Valderrama, en qué parte de Santiago histórico está. Vamos a ver si anda en bicicleta, si anda en metro. Los invitamos ahora a conocer qué está haciendo Miguel. El mundo. Santo Tomás, tú puedes. Hoy es un buen día para salir por Santiago. Una buena excusa para usar mi escarabajo. Fiel Tocomocho, compañero de hace ya muchos años. No lo cambio ni por el último Ferrari. Es un animal urbano con carácter. Vamos a ir a dar una vuelta por el pasado. ¿Y qué mejor que visitar el Halcón Balmaceda? Hace mucho tiempo que no lo visito. Siempre hay objetos interesantes y gente interesante que conocer. Barrio Brasil, calle Almirante Barroso, hacia el norte hasta el final. Y ahí llegamos al Halcón Balmaceda. Hacía mucho tiempo que no venía al Galpón Balmaceda. Tal vez ahora con una mirada distinta, una mirada madura, una mirada de diseñador, evidentemente que puedo tener una opinión muy diferente. Es realmente sorprendente, emocionante encontrarse con tantas y tantas variedad de objetos que de alguna manera estuvieron siempre en nuestra historia. Un patrimonio que podríamos decir que es atávico, que viene con nuestra sociedad, con nuestra historia, con lo que somos, con nuestra idiosincrasia. Estamos en el local de don Juan Cancino. Cuénteme un poco, ¿desde cuándo usted se dedica a la antigüedad? Del año 1975. Había varias personas que trabajaban ahí, por ejemplo, los más antiguos que trabajaban en esto son los carrozas. En ese entonces los que trabajábamos en la antigüedad éramos en Santiago no más de 20. Además de conocer este trabajo de antigüedades, también aprendí a restaurar. Don Juan, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de este oficio? Bueno, lo que más me gusta es esto en general, porque este saber de antigüedad es un arte, y saber restaurar es otro arte. Y además, con la gente que uno se relaciona, don Roberto Fantuzzi, don Carlos Larraín, la Toyita, por ejemplo, la hija de la Toyita anduvo ayer por acá. Cuando uno se relaciona con gente que verdaderamente sabe de antigüedades, es mucho más fácil tratar. Como historiador es reconfortante poder ver un lugar como este, fuente de inspiración, de sabiduría o de conocimiento que está ahí en los objetos. Los objetos hablan, la gente habla, la gente nos cuenta cosas de los objetos, nos cuenta la historia de los objetos. Y eso es increíble, es como venir a una clase de historia. Y uno también, yo por lo menos, trato de enseñarle al cliente cuando me doy cuenta que no sabe, de explicarle. Don Juan, le quiero agradecer estos minutos que nos ha brindado, y la verdad que es bellísimo poder disfrutar aquí de su local, de sus objetos. Estamos a su entera disposición. Bueno, cuando estemos acá en el Galpón Balmaceda, venga a comerse un completo, a tomarse un café en el Café Fantasía, en el número 227. ¿Este galpón de dónde apareció? Era parte del circuito ferroviario. Se hizo junto con la estación Mapocho y la estación Central. Se dice que acá se guardaban las
locomotoras, los trenes. Más tarde se transformó en una guardería de trolebuses. Estamos con Guillermo Norambuena en otro de los locales del Galpón Balmaceda, mirando sus bellísimas antigüedades. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola. Encantado de verte. Uno tiende a pensar de que el diseño moderno es lo mejor, pero te das dando cuenta que en realidad, o sea, lo que se ha hecho durante siglos, digamos, tiene todo un sentido y está muy bien pensado y era otra manera de enfocar la vida. Por mucho que estemos en el siglo XXI, cosas absolutamente nuevas, no hay nada. Prácticamente todo tiene su anclaje, su génesis en cosas que ya se hicieron, claro. En cosas antiguas. La historia, la arquitectura, la decoración, se va como repitiendo las mismas tendencias. Es decir, hoy en día todas las cosas que son de los años 60 tienen un auge enorme. Sí. Las cosas art déco y las cosas rústicas, que ahí compartimos el gusto. Ponte tú este banco en el, claro, que estamos, en el que estoy sentado, es un banco de trabajo carpintero, con un montón de historia, y que se está haciendo una especie ahora de como de rescate, porque la gente joven sobre todo está apreciando mucho el mueble chileno, el mueble rústico, el mueble de campo. Tú me contaste fuera de cámara que habías estudiado en Europa, en Roma particularmente. ¿Qué estudiaste? Ah, estudié filosofía. Yeah. Vivir en Roma fue una experiencia maravillosa. Tú sales a la calle y entras a un museo que está al aire libre, donde cada piedra tiene una plaquita con la historia, esto fue tal cosa, y está vallado y lo preservan y lo cuidan, lo atesoran, cosa que a nosotros nos falta un poco como país. Y por eso estamos acá, porque las antigüedades también son parte de nuestro patrimonio y algo que tenemos que valorar, no solamente por un tema de moda o por un tema de gusto, sino que definitivamente porque son objetos que nos enseñan cosas. Rescatar aquellos objetos que van ganando con el pasar de los años, no solamente digamos el tiempo como tal, sino que lo que ahí se desarrolló, lo que ahí se vivió, lo que se usó, eso es maravilloso. Guillermo, te quiero agradecer que nos hayas dado este barniz, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes. De historia y de filosofía, porque esto también es una manera de vivir, ¿verdad? Sí, ciertamente. Estamos en el local de Pepe Ramos, un local distinto porque hemos visto muchas antigüedades, cosas particularmente del siglo XIX, pero aquí encontramos algo de los 60, ¿eh? Una cosa mucho más pop, ¿eh? Y Pepe nos podrá contar por qué esta inspiración. Ha vuelto con furor la moda, sí, de esta época también. Y lo primero es diferenciarme de los otros 220 locales que hay acá, que creo que somos dos los que trabajamos esta época en recorrer todo Sudamérica. Que hicimos 23.000 kilómetros en moto y 2.000 kilómetros por río, por el Amazonas. Todo esto de conocer las otras culturas y en país que iba, me daba el tiempo de buscar una casa antigüedad o de tipo y me iba. Yeah. Y fíjate que esta moda en Colombia la vi mucho, yeah, en Argentina también. Gracias por habernos recibido en tu local. La verdad que es muy interesante, muy entretenido ver objetos de cuando yo estaba niño, me acuerdo de mi papá, que se dio con sus radios, ¿eh? Así que fantástico. Mire, cuando uno ya no se acuerda de los objetos de cuando era niño porque está muy viejo. Bueno, el local es chico, el corazón es grande, así dicen. Que cuando quieran, gracias, vamos a estar acá mostrándoles con mi líder espiritual, que no lo tengo a la venta porque, claro, él me inspira. No, vengan, no vayan a los malls, vengan a Balmaceda a ver el local de Pepe, que tiene cosas fantásticas, estas cosas pin-up, estas cosas de los años 60, todo el mundo pop. Así que Andy Warhol por ahí también dando vueltas. Viva el kitsch. Viva el kitsch. Esta es la historia viva, esto es lo que hay que conocer. Estamos acá porque este lugar tiene historia, no solamente los objetos, sino que también las personas, para sentir la historia, para vivirla y para disfrutarla.